A veces notamos que en nuestras ganaderías nacen animales de bajos pesos, crecen animales de bajos pesos. No somos capaces de lograr unos pesos adecuados para que esos animales lleguen rápido a ser productivos. Vamos a conocer un poco más de qué se trata el tema y cómo podemos solucionarlo. Bienvenidos. Tener animales saludables y en buenas condiciones permitirá a futuro tener animales que sean productivos, o mal manejo en la alimentación derivará en enfermedades o animales poco productivos. Hay algunos ganaderos que no se concientizan de la importancia de realizar un buen levante de animales que van naciendo en nuestras ganaderías, y hacer dicho levante con poca cantidad de leche e incluso muchas veces no utilizando concentrados para reemplazar la falta de la leche en el levante. Es por ello que en estos casos nos encontraremos con fincas donde la mortandad de terneros es muy alta y en la mayoría de los casos no se les atribuye una deficiente alimentación en sus primeros días de vida. Este tipo de animales mal levantados en el corto y mediano plazo van a ser animales que no logren tener pesos que deberían tener a la edad que están. Siempre van a verse como animales de edades inferiores y con pesos mucho más bajos. Terneros que les costará mucho más tiempo llegar a adulto y por tanto van a generar pérdidas al hato, ya que además de tener que alimentarlos mucho más tiempo que a los bien levantados, estarán en la finca sin producir igualmente por más tiempo y cuando empiecen a producir sus lactancias serán más bajas y también estarán mucho más predispuestos a enfermarse o incluso morir. Es por ello que el ahorro en leche de pequeños de grandes no lo harán pagar, ya que nunca serán el tipo de animales que esperamos que sean. De esta forma, no solo serán improductivos si se levantan mal de pequeños, también pasará lo mismo si durante el crecimiento de jóvenes o en su edad adulta, su alimentación es deficiente y su calidad de vida y manejo también así lo sean. Como ves, animales que tengan bajos pesos retrasarán mucho su crecimiento, tardarán mucho en ser productivos y lógicamente vamos a tener pérdidas. Es conveniente también que si vamos a comprar animales, revisemos en la ganadería que lo hacemos que sí sean animales de calidad y que hayan sido bien levantados. No compremos animales que hayan sido mal manejados, ya que el problema lo llevaremos a nuestra finca. No importa cuán baratos sean, la recuperación de los mismos puede ser costosa o puede que nunca logremos hacerla. Siempre que se compre, que se haga con animales de calidad. Animales de buen ver, en buenas condiciones de tamaño y corporales, son ideales para adquirir. Estos llegarán a adultos bien y sin problemas, con lo cual se logrará siempre recibir animales productivos a futuro. Si no reúnes las condiciones en tu ganadería para realizar un levante adecuado, es mejor venderlos una vez hayan sido descalostrados y lograr un buen precio. Persistir en su levante puede generar que se enferman y mueren, o que el precio que consigamos no sea bueno por el mal trabajo que hemos realizado. También si nuestro levante no es bueno o deficiente, siempre sea mejor vender como dijimos los terneros y comprar animales listos para su parto. Así ganaremos tiempo y dinero en este proceso. No todos tendremos las posibilidades de realizar este proceso, así que lo mejor es tenerlo claro desde el principio y solo utilizar la actividad que realmente nos sea más rentable. Porque lo que necesitamos en nuestras ganaderías es ser lo más eficientes y rentables y evitar todo tipo de contratiempos que impidan que podamos ser productivos y rentables. Así que hay que tener mucho ojo con estas ganancias de pesos para que tengamos animales muy pronto productivos y muy pronto que nos estén generando ingresos a nuestro hato. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte para que te lleguen los contenidos, videos y todo lo que vamos desarrollando aquí de primera mano. Y si te ha gustado el video, colócanos el like, por supuesto. Visítanos en las redes sociales, colócanos tus sugerencias, tus comentarios y tus ideas de nuevos programas. Gracias por los constantes aportes, por las visitas, por los comentarios. Soy, yo creo que un bendecido y un agradecido de todos ustedes porque permanentemente recibo esos mensajes que me animan a continuar trabajando para que el canal siga creciendo. Gracias, gracias mil y bendiciones a todos. Espero poderlos ver en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.